¿Me permiten quitarles 5 minutos de su tiempo? ¿Sí? Les voy a compartir un mensaje muy importante, pero primero les quiero preguntar, ¿cuál ven más grande de estos dos? Verde. ¿Cuál? Verde. ¿Tú? ¿Seguros? Ahí va otra vez. ¿Cuál ves más grande? Ella, el rojo. ¿El rojo? ¿Tú? Rojo. El rojo también. Bueno, realmente los dos son iguales, mira. ¿No? El verde y el rojo son iguales. Lo que pasa es que es una ilusión óptica, ¿no? Según cómo los pongas. Ajá. Si yo te los pongo así, se ven iguales, ¿no? Bueno, te los obsequio. ¿Qué tuve que engañar primero para que ustedes pensaran que uno era más grande que el otro? Pues es que como igual, como que está, ¿no? Ajá. Lo puse así, obviamente, no, si lo pones así igual, vas a saber que es igual. Ajá. Pero, como te veas con aquí, te estás preguntando, ¿hay una diferencia en los ojos que ves hacia al lejos, que ves más grande u otro? Que es, ajá. Igual, me cambias, ay, exacto. Pero de ti, en tu ser, ¿qué tuve que engañar para que tú pensaras que uno era más grande que el otro? ¿Qué engañé? Bueno, los ojos reciben información, la mandan al cerebro, el cerebro la procesa y dice, estoy viendo un objeto rojo más grande que el verde. Yo realmente al que engañé fue al cerebro, ¿no? Ok, entonces, te voy a decir, si yo te ofrezco 1,000,000 de pesos, ¿me venderías uno de tus ojos por 1,000,000? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es 1,000,000? Sales de tus deudas, pagas un coche y demás, ¿no? ¿Por 5? Tampoco. ¿Eh? ¿Verdad? Y si te pido los dos, menos. ¿Por qué? Porque tus ojos son valiosos, ¿no? Es decir, no tienen valor. Son muy valiosos. Bueno, si tus ojos son valiosos, ¿cuánto más crees que tu alma, que es la que ve a través de ellos, es valiosa? Porque tus ojos, otra vez, son digamos, un órgano a través del cual recibimos información. Y, por ejemplo, cuando tú ves una montaña, un océano, el cielo, ¿no? Ves todas esas cosas y tu alma se goza, dice, qué maravillosa creación, ¿no? Entonces, realmente el alma es más valiosa porque es la que ve a través de nuestros ojos. Entonces, si nuestros ojos son valiosos, nuestra alma debería de ser más valiosa porque es la que ve a través de ellos. Ahora, si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que se va a ir tu alma? Porque nada más hay dos caminos, o va uno con Dios o va uno al infierno. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Si hoy fuera tu último día, fueras a morir, ¿dónde crees que vas a despertar? No lo he pensado yo. No lo has pensado, pero vamos a decir, imagínate que ahorita, Dios no lo quiera, pero te llega a pasar un accidente, partes de este mundo, ¿dónde vas a despertar? Pues no, bueno, entonces voy a saber, ¿eh? Ya voy a saber dónde voy a... Y luego si despiertas en el infierno, ya va a ser muy tarde, ¿no? ¿Tú crees que haya manera de saber dónde vamos a despertar? ¿Que la podamos saber aquí? ¿Tú qué crees? Pues, la verdad es que, bueno, nunca, nadie lo ha sabido después de la muerte. ¿Nadie? ¿O tú no sabes? Porque al decir nadie, estás hablando de que tú sabes que los 7,000,000,000 de personas que hay en este planeta, nadie sabe. Más bien es tú no sabes, yo sí sé. Bueno, yo no sé. Ok, eso es correcto, esa es la forma correcta de decir, no lo sé, no podemos decir nadie lo sabe, porque puede ser que alguien sí lo sepa. Bueno, ¿han escuchado hablar de los 10 mandamientos? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál te sabes? ¿Cuál te acuerdas? Yo presento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, es el primero y más grande mandamiento, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Algún otro que tú te acuerdes? No robarás. ¿No robarás? ¿Otro? No matarás. Bueno, esos son los 10 mandamientos. ¿Cómo creen ustedes que se encuentran delante de Dios bajo esa ley, bajo sus mandamientos? Es decir, vamos a decir, voy a agarrar yo 3 o 4 de esos mandamientos. Por ejemplo, no mentirás. ¿Tú alguna vez has mentido en tu vida? Sí. ¿Y tú? Todos, yo también. Ahora, si yo miento, ¿cómo me llamarían?
Si yo digo mentiras, entonces me convierto en un mentiroso. Ok, otro que dijiste tú ahorita es, no robarás. ¿Alguna vez en su vida, no importa el valor, no importa qué edad, tomaron algo que no fuera suyo? También, tú igual, yo también lo he hecho. Eso se llama robar y eso me convierte en un ladrón, ok. Otro mandamiento dice, no matarás. Dice Jesús, mas yo os digo que cualquiera que odiare a su hermano, ya lo mató en su corazón. ¿Alguna vez has sentido odio por alguien? Sí. ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Tú no? ¿Nunca? Ok. Y el último. Dice, hay un mandamiento que dice, no fornicarás o no cometerás adulterio, ¿no? Porque fornicar es cuando tienes relaciones fuera del matrimonio y adulterar es cuando estás casado y te metes con una persona que no es tuya. Bueno, pero dice Jesús, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer o a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez tú has visto con codicia? Sí. ¿Y tú? También, ¿no? Bueno, fíjense, son 4 de 10. Y en los 4, bueno, tú dijiste que nunca has sentido odio por nadie. Pero vamos a decir que de esos 10, 3, tú los has cometido. Si murieran hoy y Dios los juzga por sus mandamientos, ¿cómo creen que los va a encontrar? ¿Inocentes o culpables? Culpables. ¿A ti? Culpables, a mí también. Entonces, si nos encuentra culpables, ¿a dónde nos va a mandar? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. ¿Tú crees que al infierno? A ti no te veo muy segura. Pero también hay dos, ¿no? ¿Eh? Porque como Jesús ¿cómo se podría decir? Se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Él murió por nuestros pecados. Así es. A pesar de que nadie me había creído nada de eso. Ajá. Igual, ¿no? Hubo también uno de sus discípulos, los apóstoles, que murió como fue quien, creo que Pedro, ¿no? ¿Qué, perdón? Que lo negó. Ah, ya, ya, así es. Así como él, a veces lo negamos y cuando más lo necesitamos, ahí le estamos hablando. Ajá. Y cuando es fácil, por ejemplo, es fácil necesitar a alguien cuando más lo necesitas, pero cuando él más te necesita, nosotros no estamos. Es igual aquí en el mundo, ¿no? Sí. Yo siento que pues, es como nosotros, ¿no? Cada quien son sus discípulos y pues es seguir, pero también nadie es perfecto. Así es. Pero lo que te entiendo es, Cristo ya murió, entonces por lo tanto, como Él se sacrificó, entonces todos vamos a ir al cielo. No, es correcto. No todos. Ahora, cuando dices tú no todos, entonces ¿quién sí podrá ir? Todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Acaba de decir algo muy importante, fíjate. Aquel que se arrepiente. De hecho, no sé si han tenido la oportunidad de leer la Biblia, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un fariseo que se llamaba Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo, ¿qué quiere decir? Dice la palabra, como tú ahorita bien lo dijiste, hay que arrepentirnos. Ahorita se acaban de dar cuenta por esta revisión de la ley, de los mandamientos, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Por lo tanto, hemos ofendido a Dios, hemos quebrantado su ley. Y por lo tanto, Él como juez justo que es, lo que tiene que hacer es que se cumpla la justicia. Y todo aquel que viola su justicia va al infierno. Sin embargo, Dios hizo algo maravilloso para que no tuviésemos que ir al infierno. ¿Qué fue? Hace 2000 años, Él envió a Cristo. Pero murió Cristo en la cruz. Ahora, ¿eso qué efecto tiene en mi vida? O sea, ¿qué debo de hacer yo con eso? Porque Él murió, sí, pero ¿y luego? Les voy a explicar. Imagínense que ahorita ustedes están ante un juez. Vamos a decir, yo soy el juez. Entonces yo les digo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Karen. ¿Y? Jesús. Karen, Jesús, ahorita se acaba de demostrar que tú eres culpable de 3 crímenes graves y tú, Jesús, de 4. El castigo, ¿no? Por esos delitos, para ti son 50 años y para ti son 60 años. O pueden pagar una fianza de $1,000,000.
si quieren salir. Bueno, tú 1,000,000 y tú 1,500,000. ¿Pueden pagar esa fianza? Es decir, híjole, pues es muy alta el pago, no tengo para pagar. Entonces dice él, tienen que ir a prisión, tengo que hacer que se cumpla la justicia, por lo tanto, los envió a la prisión por sus delitos. Pero luego en ese momento, alguien entra al juzgado y le dice, señor juez, aquí está el $1,000,000 por ella y el 1,500,000 por Jesús. Entonces el juez dice, a ver, regrésenlos. Entonces dicen, miren, ustedes son culpables por sus delitos, pero alguien vino y pagó la fianza. Entonces, ustedes son culpables, pero como ya se hizo el pago que la ley decía dos pagos, o cumplir una pena de 50 años o un pago. Entonces ese pago ya se hizo, pueden salir de aquí. Eso, ¿cómo los haría a ustedes sentirse con esa persona que pagó su fianza? Agradecidos. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando Él murió, Él pagó, es decir, Dios demandaba un pago que es tan alto que ni tú, ni yo, ni nadie puede pagar. Dice la Biblia que para el perdón de los pecados se necesita derramamiento de sangre, pero nuestra sangre está manchada por el pecado. Tenía que sacrificarse a alguien inocente, a alguien puro, a alguien sin pecado, lo cual fue Cristo. Entonces, cuando Él muere, Él da el pago delante de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí es la parte que nos corresponde, porque como bien decían, no cualquiera puede entrar al cielo, solamente aquel que se arrepiente, reconoce que es un pecador, que ha ofendido a Dios y acepta ese regalo gratuito que Dios hizo a través de Jesús. Es como si yo viniera, cumples tu años y yo te doy un obsequio. ¿A quién le costó ese obsequio? ¿A ti que lo recibes o a mí que lo doy? Es un regalo. Yo compro este regalo y te lo doy a ti. Tú lo recibes, no me das nada a cambio porque es un regalo. Al que le costó fue al que lo da. Bueno, es lo mismo que Cristo hizo. Al que le costó fue a Él. Yo simplemente lo que tengo que hacer es recibir. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un acto de fe creer que lo que hizo Jesús es lo que va a pagar por mis pecados. Es como un paracaídas. Cuando vas en un avión, si ves que el avión va en caída y tú ves ahí un paracaídas, tú puedes creer que ese paracaídas te puede salvar. Pero no solamente con creer que el paracaídas te salva, te va a ayudar. Tienes que agarrarlo y ponértelo, así como traigo esta mochila, para que cuando des el salto, entonces el paracaídas puesto te salve la vida. Bueno, es lo mismo con Jesús. Tienes que recibirlo. Hay un versículo que es Apocalipsis 3:20 que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que quiere Jesús y eso es lo que estoy compartiendo, que reciban a Cristo como su Salvador. Se fijan, no he mencionado a una sola religión, porque esto no se trata de una religión. ¿Quién murió por ustedes en la cruz, una religión o un hombre? Un hombre. Y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si Él es el camino, si Él es la verdad y Él es la vida, y solamente a través de Él puedo ir al Padre, entonces yo echo mano de Jesús. Esa decisión yo la tomé hace 16 años. ¿Sí? No me denomino de ninguna religión, simplemente creo en Jesús como mi Salvador y creo en la Biblia como única y verdadera palabra de Dios. Y el Señor me dijo, bueno, ahora ve y predica el Evangelio, comparte. Y es lo que estoy haciendo desde hace 16 años que tomé esta decisión. Entonces, para resumir y terminar y ya no quitarles más su tiempo. Ustedes y yo hemos quebrantado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y por lo tanto, eso nos hace merecedores del infierno. Pero Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera y pagara por nosotros. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuándo creen que deberían de hacer eso? ¿Cuándo van a morir? No sabes, puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes. Entonces, ahorita que tienes vida y que sabes que has ofendido a Dios por tu pecado, pero también sabes que Cristo es la solución, ¿cuándo debería ser el momento para recibir a Cristo? ¿Cuándo crees? Inmediato, ¿no? Inmediato, exactamente. Es hoy. Porque mañana, es más, yo no sé si ahorita en el camino de regreso yo llegue a mi casa, puedo tener un accidente mortal y se acabó. ¿Te acuerdas aquel que nos compartió? Oye, se mató. O en el caso de ustedes, no llegan a su casa. Dios no lo quiera, no les estoy deseando nada malo, ¿verdad? Pero nadie sabe, o sea, si hay algo seguro es la muerte.
¿ok? Entonces, les voy a obsequiar, si me lo permiten, esto que platicamos, aquí traigo un folleto. Este mensaje fue el que me compartieron a mí hace 16 años. Es el mensaje de la Biblia. Les repito, no es de ninguna religión. Yo no me identifico con ninguna religión. Y lo que viene ahí es ese plan, es ese mensaje que la Biblia tiene para todos. Léanlo, medítenlo. Ahí hay una oración. Es una oración tan sencilla para pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en su corazón. ¿Ok? Bueno, Jesús, gracias por su tiempo. ¿Y me dijiste tu nombre? Karen. Gracias por escucharme y piénsenlo. No lo echen en saco roto, ¿ok? Gracias, Dios los bendiga. Thank you.